Ahorita vamos a experimentar aquí una aventura extrema. Ayer me tocó pasar por esta calle toda fea, perdido. Y le digo a mis compañeros de trabajo, hey, ¿qué onda? Se dan el rifón y nos vamos a dar una vuelta ahorita que salgamos de trabajo y vamos a ver cómo nos va ahí. Lo bueno es que todos vienen con 4x4, entonces no va a haber ningún problema con esa calle fea. Espero que les guste el video y aquí los dejo con este video. Vamos a grabar al gordo, que ese vire enfrente. Bueno, aquí vamos a subirnos al 80, aquí en la 56, rumbo a Wendover, dice aquí. Entonces esta cosa va a poner interesante. Miren, esta es la West I-80. De aquí en la 5600 West, buscando para Wendover aquí. Nos vamos a enfrascar ahorita en esta aventura extrema, con esta calle toda fea que está. Y bueno, para rematar, aquí donde vamos a ir es donde fue el epicentro de 5.7 magnitud aquí, el terremoto de Utah. Y bueno, yo nunca había pasado por esta calle, simplemente que no sé si es por casualidad o si esa calle estaba así o si fue por los sismos, pero está toda llena de hoyos. Bueno, ahorita van a ver mejor, ahorita que me baje allí. Cuando lleguemos ahorita, continúa el video, así que no dejen de ver. Jeep y la 4Runner 4x4, que llegamos fija. Espero que les guste el video. Y allá van los caballos. Qué bello, qué increíble. Ahí sí me gustaría meterme a mí. ¿Ah? Ahí. ¿Cuál fue el que grabaste ahorita, el mío? Grabé dos. Oh, estoy intentando este video. Ve cómo va allá abajo. Sí. Dale, que eso es por abajo. Sí, tienen que bajarla de ahí. Ahí sí se puede quedar, porque es tracción larga, no te había dicho eso. ¡Ay! ¡Eh! ¡No! ¡Endereza! ¡Endereza! ¡Derechito! Okay. ¡Suave! ¡Suave! ¡Para atrás! ¡Mamá de huevo! ¿Quieres con qué la jalamos? ¡Déjala ahí! ¡Déjala! ¡Filma eso! Dámela, será empuja, marico. No hay de otra. Vende esa mierda y cómprate ropa. ¡Para atrás! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos!
Maldito salvadoreño, se va a morir. Ahí va, ahí sí puede, sí puede, sí puede, ahí va. ¡Vamos, vamos! Ahí va. Dale, 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 ya salió. Ya salió.